clase más para bailar salsa suelta desde cero. Recuerda, si no has visto los videos anteriores, te recomiendo que vayas atrás y mire las clases anteriores, porque esta es la continuación de la salsa suelta class from zero. If you want to know what is this about, stay until the end and let's get started. Entonces, el primer paso que tenemos para hoy se llama paso diagonal delante. Es un paso muy sencillo, parecido al paso diagonal atrás, pero lo vamos a hacer delante. Comenzamos siempre con nuestra pierna izquierda, porque recuerden que estamos bailando suelto. Entonces, el paso quedaría así. Hacemos diagonal en 8, preparación, y vamos delante con la izquierda en 1, 2 en el lugar, 2, 3 posición inicial, después hacemos 5, 6 en el lugar, y 7 con la derecha. Quedaría izquierda, derecha, izquierda, derecha, izquierda, derecha, izquierda, derecha, izquierda, derecha, izquierda, derecha. Vamos para adelante. Su pierna izquierda es mi pierna derecha, su pierna derecha es mi pierna izquierda. Vamos a hacerlo igual. Y 1, 2, 3, 5, 6, 7. Y 1, 2, 3, y 5, 6. We're going to start with the left to the right. Diagonal. It's going to be like 1, 2, 3, 5, 6, 7. 1, 2, 3, 5, 6, and 7. Let's do it that way. And 1, 2, 3, 5, 6, 7. 1, 2, 3, 5, 6, and with our arms, the same move, the basic move that we already know until now. Remember, we got the position on 1, 2, 3, 5, 6, 7. 1, 2, 3, 5, 6, 7. 1, 2, 3, 5, 6, 7. 1, 2, 3, 5, 6, 7. Let's do it that way. So remember, guys, always I'm going to turn around. My right is going to be your left. My left is going to be your right, okay? So let's do the same move. It's not going to change for you. It's going to change for me. So we are going to do it again. Diagonal front with the left front. And 1, 2, 3, 5, 6, 7. Diagonal front, 5, 6, 7. 1, 2, 3, 5, 6, 7, and 1, 2, 3, and 5, 6, 7. Ladies, it's gonna be the same movement. Just remember, we're gonna turn our hands around, and the hands are gonna be looking to the floor. The step is gonna be the same. 1, 2, 3, ladies. 5, 6, 7. Remember, elbow out, shoulders down. Let's keep our shoulder down, and the elbow out. 6, 7. 1, 2, 3, and 5, 6, 7. Vamos a manejar los brazos en este paso. Muy sencillo. Los brazos se van a mantener haciendo el mismo movimiento que ya sabemos, el movimiento básico, el ñomi ñomi, recuerden la técnica del ñomi ñomi, y lo vamos a seguir haciendo con un movimiento semicircular, ¿ok? En esa posición. Entonces el paso quedaría así. Y 1, 2, 3, 5, 6, 7, despacio. 1, 2, 3, 5, 6, 7, 1, 2, 3, 5, 6, ladies, the same, just changing, remember, the hands down, 3, 5, 6, 7, 1, 2, 3, 5, 6, 7, let's do the same that way, remember, always starting with the left, to the left, and 1, 2, sorry, Spanish, 7, 8, 1, 2, 3, disculpen, 5, 6, 7, 1, 2, 3, 5, 6, 7, 1, 2, 3, 5, 6, 7, y 1, 2, 3, y 5, 6, 7. El próximo paso se llama lateral cruzado. Antes de saber
que cuando vamos lateral con la izquierda en 1, el paso 2 es un paso un poco detrás, que es un paso que se va a mover para atrás. 2, ahora puedo cruzar más fácil. 3, 5, 6, 7. Lo hacemos otra vez. 1, 2 detrás con la derecha. 2, 3 cruzo. 5, 6 detrás con la izquierda. 7. Y de nuevo. 1, 2 detrás. 3, 5, 6 y 7. Recuerden, chicos, yo voy a hacer los pasos bien grandes para ustedes, que lo puedan ver bien detrás de las cámaras, pero cuando bailan no necesariamente tienen que hacerlo así de grande. 5, 6, 7 y 1, 2, 3, 5, 6, 7 y 1, 2, 3 y 5, 6, 1, 2, 3, 5, 6, 7, 1, 2, 3, 5, 6, 7, 1, 2, 3, 5, 6, 7, 1, 2, 3, 5, 6 y 7. Vamos a hacerlo en esta posición. Y 1, 2, 3, 5, 6, 7. Como pueden ver, el paso 2 y 6 son pasos ligeramente hacia atrás. 6, 7. 1, 2, 3, 5, 6, 7. 1 lateral con la izquierda, 2 detrás con la derecha para darle el camino a la izquierda y que pueda venir cómodamente. Después hacemos lo mismo para el otro lado. 5 con la derecha, 6 con la izquierda detrás y 7 con la derecha. Y así quedaría el Nemet lateral cross step. For lateral cross step, we're going to start like we used to do with the left to the left on 1. On the number 2, the right is going to be a little bit back, 2, so that's the first step that we're going to use moving the 2 and the number 6. That normally 2 and 6 are steps on the spot, but in that step we're going to move it. Why? We move it back to give it away to the left. And now we're going to do the same to the right side. On 5, 6 gives the way to the right, and 7 the right can go easy. So it's going to be 1, 2 back, 3, 5, 6 back, 7. The step, 1, 2, 3, 5, 6, 7, 1, 2, 3, 5, 6, 7. Let's change the way, let's do it that way. And 1, 2, 3, 5, 6, 7, 1, 2, 3, 5, 6, 7, one more time, 2, 3, 5, 6, and 7. Can we try it that way? So, 1, 2, 3, 5, 6, 7, 1, 2, 3, 5, 6, 7, 1, 2, 3, 5, 6, 7, and 1, 2, 3, and 5, 6, and 7. Which one is going to be the hands position? It's going to be the same position. Remember, ladies, guys. So that's going to be the movement with the arms. The same movement for lateral cross step. So it's going to be like 1, 2, 3, 5, 6, 7, 1, 2, 3, 5, 6, 7, 1, 2, 3, 5, 6, 7, and 1, 2, 3, 5, 6, 7. Let's try that way. 5, 6, 7, and 1, 2, 3, 5, 6, 7,
One, two, three. Five, six, seven. Ladies, three. Five, six, guys. One, two, three. Five, six, ladies. One, two, three. Five, six, guys. One, two, three. Five, six. Brazo lateral cruzado, el movimiento de los brazos va a ser el mismo que siempre estamos utilizando, ¿ok? Vamos muy básico con los brazos. Quedaría eight. Uno, dos, tres. Cinco, seis, siete. Uno, dos, tres. Cinco, seis, siete. Uno, dos, tres. Cinco, seis, siete. Y uno, dos, tres. Cinco, seis, siete. 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 Y uno, dos, tres. 5, 6, 7. La única diferencia, recuerden, va a ser la posición de las manos para las chicas y los chicos, ¿ok? Se mantiene. The next step is named arrebata. Arrebata is a step that is a, of the element Kachan step. We call it Kachan. Why? Because there are going to be two movements, one count. So in seven, that we're going to use it today, on seven, we are going to do right, left. The move is going to look like that. And basic step. One, two, three, five, six, and now for Kachan we are gonna do right, left. That's gonna be the move. Five, six, seven, and one, two, basic step, and five, six, Kachan. That's the movement in Cuba, we call it arrebata. Right, left, and right, left, center, right, left, center, right, left, and center. With the basic step, it's gonna look like that. Basic step, five, six, arrebata. And basic step, five, six, arrebata. One, two, three, five, six, seven. Let's do it that way. Arrebata. And one, two, three, five, six, right, left. Again, left, right, left on the basic, right, left. And then we finish with arrebata. And one, two, three, five, six, seven. It's very important to understand, guys, that arrebata, we're going to use in the count number seven. One, two, three, five, six, seven. For arrebata, we are always go back to the basic step. We're going to start with basic step and we finish on basic step. So it's going to be like basic step, five, six, seven. Basic step, five, six, seven. Basic step. 5, 6, arrebata. Basic step. 5, 6, arrebata. As you see, guys, I go directly for the basic. When I'm gonna do my arrebata, I'm with the weight of my body on the right. So I'm ready to start my basic step directly. I don't need any transition. Okay? So it's gonna be like 7, 1, 2, 3, 5, 6. Seven, one, two, three, five, six, seven. El próximo paso se llama arrebata. Es un paso muy sencillo. Familia de los elementos Kachan. Dos movimientos, un conteo. Lo vamos a hacer en siete. Lo primero que debemos saber para el paso arrebata es que empezamos con un paso básico. Si no sabes lo que es un paso básico de salsa, te recomiendo que vayas a los videos anteriores porque esto es un curso, ¿ok? En el primer video explico cómo es que se hace el básico y la manera de hacer transiciones de un paso para otro. Entonces, empezamos el paso con Entonces, empezamos el básico con la pierna izquierda, quedaría así. Y 1, 2, 3, 5, 6 y en 7 vamos a hacer derecha izquierda. Vamos otra vez. Básico. 1, 2, 3,
arrebata en 7. 1, 2, 3, 5, 6, derecha, izquierda. Como pueden ver, chicos, yo no estoy saltando para el paso. Yo hago un cambio de peso y mi cadera se mantiene en el mismo nivel. No es lo mismo hacer esto que hacer esto, ¿ok? Y 1, 2, 3, 5, 6, derecha, izquierda. Este es el paso que le llamamos en Cuba arrebata. Dos movimientos en un solo conteo, en 7. 1, 2, 3, 5, 6, 7. Arrebata. Vamos a hacerlo de frente a la cámara. Quedaría E. 1, 2, 3, 5, 6, derecha, izquierda. 1, 2, 3, 5, 6, 7. 1, 2, 3, 5, 6, 7. With hands and arms, it's gonna look like that. 1, 2, 3, 5, 6, 7. And 1, 2, 3, 5, 6, 7. We can do it that way in front of the camera. And 1, 2, guys. 5, 6, 7. We are gonna do a pose, a picture. And 1, 2, 3, 5, 6, picture. 1, 2, 3, 5, 6, picture. Ladies, 1, 2, 3, 5, 6, picture. Important is you see an opening hole. Okay, and my elbow is out and my shoulder down. That's very important. Remember, that's the position we should adopt if we are a girl. That's the position we should adopt if we are a guy. So that's the position we should do if we are a guy. Now, let's go a little flex. Let's bound the right. And let's put the left out, lateral out. And that's gonna be the position we're gonna look like. So then we go front with the basic. 5, 6, 7. And 1, 2, ladies. 5, 6, 7, guys. 1, 2, 3, 5, 6. ¿Qué vamos a hacer con nuestros brazos? Muy sencillo. Vamos a abrir una ventana, como le digo yo, un hueco. Vamos a abrir una ventana con esta posición de brazos. ¿Ok? Vamos a ver que mis hombros están debajo y mi codo. Para ustedes sería el derecho, quedaría hacia afuera. Mi pierna izquierda va a quedar extendida, lateral, y mi pierna derecha flexionada. Esta va a ser la posición que vamos a adoptar cuando hacemos arrebata. El paso quedaría así. Y 1, 2, 3, arrebata en 5, 6, 7. 1, 2, 3, 5, 6, derecha, izquierda. Vamos directo en uno delante para el paso básico. 5, 6, 7. Mujeres, chicas, 5, 6, 7. 1, 2, 3, 5, 6, 7. 1, 2, 3, 5, 6, 7. Chicos, 3, 5, 6, 7. 1, 2, 3, 5, 6, 7. Como pueden ver, la diferencia es que en 7 vamos a hacer dos movimientos, derecha e izquierda, muy rápido. Por eso le decimos arrebata, es algo bien rápido. Y el elemento es cachán, dos movimientos, un conteo. Vamos a hacerlo de frente. Y 1, 2, 3, 5, 6, 7. 1, 2, 3, 5, 6, 7. Ladies, 3, 5, 6, 7, 1, 2, 3, 5, 6, 7 y 1, 2, 3, 5, 6, música.
Muchas gracias por acompañarme en esta clase. Muchas gracias, amigos. Si le gustó, compártelo con tus amigos, dale like y no te olvides de apretar la campanita para que te den todas las notificaciones de cada video que voy a estar. Thank you so much, guys, to join me on that class. If you really like it, you can share it with your friend. You can give a like and touch the bell so you're gonna get all the notifications for each of the videos that I'm gonna be posting. Thank you so much and see you on the next.